Quizás son útiles. Aunque saben amargas. Lo guardaré para el camino. Misiones estas que tenemos aquí. Fin del creador. Ya estoy cerca. Olin dijo que había una imagen de la mujer a la que me parezco en un dispositivo. Si es mi madre, ¿cómo puede haber rastros de ella tan lejos de las tierras de los Nora? No lo entiendo. ¿Quién es? Se llama Elizabeth Sobek. ¿Tú? ¿Otra vez espiando mi foco? Bueno, cuéntame, ¿qué sabes de ella? Si sigues por este camino, no tardarás en conocerla tan bien como yo. Puede que incluso mejor. Pero cuidado, Fin del Creador está atestado de soldados Eclipse. Para ocuparte de ellos, he dejado fuera de las ruinas un equipo que te servirá. Tu foco te mostrará el lugar. ¿Quién será y cómo es que sabe todo eso? Mencionó a Elizabeth Sobek. ¿Qué clase de nombre es ese? Servirás. Thank you.
cerca de 44 aquí. Vale, 44. Te he esperado. El tiempo estira la expectación como un cable. ¿Cuántos han caído ya? No llevo la cuenta, Neil. ¿Que no llevas la cuenta? A veces no te entiendo. ¿Eres como nosotros o eres distinta? Espero que distinta. Eso es lo que te dirás a ti misma. ¿Qué tal si empezamos? ¿Hay alguien acechando entre la hierba?
buscándome. Se acabó la búsqueda. He ganado. Muévete ahora. Ojalá los Ocerami inventaran un aparato para hacer esto.
siguen husmeando. La gente se muere de hambre en Ocaso. ¿Por qué no ataca el rey Abad y acaba con él? La cuarta de Sejá. Sí, las máquinas cada vez son más peligrosas. Puedo respirar tranquila. Eres Nora, ¿verdad? Reconozco que tienes aspecto de cazadora. Ideal para un viejo remedio. Thank you.
copiosa. Todo se tiñe de blanco. Podría acabar con ellos uno a uno si me mantengo oculta. Donde ha dicho. No está nada mal. Me vendrá de perlas. ¿Por qué haces esto? Porque quiero que tengas éxito. Buena caza. Ya hablaremos. Espera. Maldito sea. Vigías corrompidos, actuando como guardias. Los Eclipse y máquinas corrompidas, cooperando. Una familia feliz. Los Eclipse, tal y como ha dicho. ¿Listos o no? ¿Qué es eso de ahí arriba?
vosotros! Ahí hay algo.
nieve ha hecho mella aquí. Este no es hogar para un soldado. ¿Qué habrán estado buscando aquí? Una escarcha negra y un terreno. Como extraño caso. Otra explosión.
¡Quitaos vidilla! ¡Nada de holgazanear! Este demonio pronto estará operativo. Nosotros portamos el cuerpo a nuestras citas, sí. Debe de ser un portador de muerte de los que decía Olin. El nombre le pega. No podré entrar en la torre a menos que destruya esa cosa.
Ha dejado de funcionar. He inutilizado su foco. El resto es cosa tuya. Yo me ocupo. Está saliendo vapor. ¿Serán puntos débiles? Thank you.
cosa le ha hecho daño. Nieve. A la intemperie ya no entraré en calor. Parece estrecho, pero puedo pasar por ahí. Espere, identificación. Uno de esos otra vez. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobek. Por favor, entre. Llega 355.510 días tarde a su reunión con el señor Faro. Diríjase a la planta 35. Espera. 350.000. Eso fue hace siglos. ¿Qué está pasando? Portador de muerte. O la estatua de uno. Una máquina para matar. ¿Y le rendían honores?
Bienvenidos a Faro Automated Solutions, donde todos los problemas del mañana se solucionan hoy. Con más de 25.000 empleados humanos en países y propiedades corporativas de todo el mundo, Faro guía al mundo en todos los sectores de tecnología autosostenible y automática. Desde revolucionar... ¿Qué era este lugar? ¿Qué hacían aquí? Corporación. Un grupo de personas parecido a una tribu que creaba máquinas. Sí, continúa. He subido unos archivos de datos a tu foco. Te ayudarán a entenderlo. El aire no huele a nada, ni siquiera a muerte. No es normal. Otro derrumbe, pero puedo cruzarlo. Parece que puedo subir por aquí. Lo conseguí. Parece el camino para subir. O lo que queda. Va a ser una subida larga. Hay mucho metal congelado. No me lo pones fácil, doctora Sobek. Si las plantas han conseguido llegar aquí arriba, yo también puedo.
Una subida. Solo necesito unos buenos asideros. Vale, lo conseguí. Me pregunto qué habrá. Los datos han sido borrados de este dispositivo. ¿Desea usar los privilegios alfa y recuperar los datos purgados? Ah, sí, ya lo creo. Se ha recuperado un archivo. Elizabeth, me alegro de... hace ya años. ¿Y tus asesores legales? No tengo. He retirado las 18 demandas en cuanto llegaste. Creo que tus datos lo corroboran. Vale, esto resulta prometedor. Podríamos hacer que nos traigan la comida y nos ponemos al día. Te conozco, Ted. Has metido tanto la pata que te has tenido que tragar tu orgullo y por eso me has traído aquí. Así que ve al grano. Tenemos un fallo con la serie Chariot. ¿Robots asesinos? Los pacificadores, sí, esos. Pues desactívalos. Claro, Liz, se haría si pudiéramos. Pero no responden. ¿Dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso. A ver los datos. Y acepto la comida. Sola. ¿Ted Faro trajo aquí a Elizabeth Sobek? Pero si no podían ni verse. Se ha recuperado otro archivo. Esto, más que fallo, es una catástrofe. Ya lo sé. Es grave. ¿Grave? Por Dios, Liz. No es grave, Ted. Es apocalíptico. Has creado unos robots asesinos. ¿Pacificadores? Cuyo combustible es la biomasa. En emergencias. Y les diste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos y controlado. Ya no. El fallo desvinculó la cadena de mando. El enjambre solo responde ante sí mismo. ¿En serio? Lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproduce en Ted, la Tierra estará seca en 15 meses. No se trata del fin de una civilización. Hablamos de la extinción. Lo pillo, Liz. ¿Y cómo lo paro antes de descontrolarse? ¡Ya no hay control! ¡Es tarde! Ya sabes de lo que hablo. Sí. Te
temes que se descubra la verdad. Liz, haré todo lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acataré lo que sea. Te tomo la palabra, Ted. ¿Los robots de Faro amenazaban la vida en la Tierra? Pero ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos cayó, pero la vida continuó. Si no, no estaríamos aquí. Se ha recuperado un último archivo. ¿Proyecto Zero Dawn? Cielos, Liz. Tiene que haber otra forma. Si hubiera una opción mejor para solucionarlo, la habría propuesto. ¿Pero esto? ¿Esto? Cuando te pedí que buscaras una cura, no esperaba que fuese peor que la enfermedad. No lo es, Ted. Es desagradable, pero es la única oportunidad. Firma la propuesta. ¿Firmarla? No puedo. Sí que puedes. ¿Esto? Liz, no puedo firmar esto como si nada. Esta es la alternativa. Lo sé. Estoy en un VTOL que se dirige al mando robótico de Estados Unidos. En 15 minutos veo al general Jerez y a los demás jefes de Estado. ¿Qué? ¿Estás loca? Y voy a comunicarles tu decisión. Firma. Y les diré que la corporación más rica de la Tierra procurará los fondos para desarrollar Zero Dawn. Tal y como lo he concebido. Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo. Por Dios, Liz. No tienes que amenazarme. Firmaré. Mira el lado bueno, Ted. Desde ahora harás aquello que siempre se te ha dado bien. Pagar mientras otros se ensucian las manos. Que Dios me perdone. ¿Por qué? Su solución era tan terrible. ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo detectado. Elevador Express abierto. Esto no me cuadra. Sobek no puede ser mi madre si vivió hace siglos. Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando. ¿Así reaccionas después de lo que has averiguado? ¿Dejándote como una niña mimada? Deberías probar a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿No te das cuenta de todas las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti. Vaya. Tienes rostro. ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas posibles, ¿esa es la que eliges? Me he pasado décadas buscando las ruinas de los antiguos para resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización, pero no lo puedo confirmar. En minutos, has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en una vida, y lo único que te interesa es saber mi nombre. Silence, así me llamo. Ahora, ¿por qué no pruebas a hacer otra pregunta? Algo un poco menos banal. Si eres tan listo, ¿cómo es posible que sepas tan poco tras una vida buscando bajo la tierra? No es mi culpa que se te dé tan mal. He venido a estas ruinas en busca de Elizabeth Sobek, no por las cosas que hizo hace siglos, sino por la gente que intenta matarme ahora, hoy. Tengo peores problemas que tus monsergas. Enhorabuena. Acabas de pasar de los quejidos a los berrinches. Seguro que Elizabeth estaría orgullosa. Cálmate y empieza a pensar con más claridad. Así verás lo importantes que son tus problemas en realidad. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal. Y has dado con misterios más grandes. Todos ellos ligados a tu conexión con Elizabeth Sobek. ¿Pero cuál es esa conexión? No puede ser mi madre si vivió hace siglos. No lo sabemos aún. La única forma de averiguarlo es avanzar, seguir descubriendo.
Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Está claro. Pero, ¿qué es lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto Zero-Dawn? Esa es la pregunta. Ahora, ¿estás lista para conocer la respuesta? Claro que sí. Entonces, ¿qué haces ahí parada? No tan rápido, Silence. Me debes explicaciones. Ya te he contado bastante. Si todavía tienes dudas, pregunta ya y no me hagas perder el tiempo. Dijiste que sabías desde hacía tiempo que las máquinas de Faro destruyeron a los antiguos. Eso indicaban las pruebas. Pero hasta ahora, desconocía lo peligrosas que eran. No sabía que podían convertir lo orgánico en combustible o que los Horus podían crear más robots. Como un caldero con patas. Pero los corruptores y los portadores de muerte que hemos encontrado no hacen nada de eso. No, no, aún no. Por ahora no nos hemos topado con ninguno intacto. ¿Quién sabe de lo que serían capaces a plena potencia? Vale, si eso era todo, ponte en camino. Oh, no. Solo acabo de empezar. Tú has estado trasteando con mi foco, sin jugarte nada mientras yo arriesgaba todo. Solo tengo que quitarme esto de la cabeza. Y te quedarás ciego, sordo y mudo. Así que menos quejarte y más responder. Muy bien. Adelante. ¿Quién eres, Silence? ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Tienes que llevarlo a lo personal? Soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo. Exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido. Como ya te había dicho. ¿Cómo es que sabes tanto acerca de los Eclipse? Resulta que sé mucho de muchas cosas. Si lo que quieres saber es si trabajo para los Eclipse u otra gente, no lo hago. Siempre he ido por libre. Por lo que he averiguado, los Eclipse solo siguen órdenes. Es Hades quien me quiere muerta. ¿Quién es? No lo sé. Los Eclipse lo describen como una sombra enterrada, una especie de diablo. Entonces esa voz que me habló fuera e hizo que aquel foco explotara, ¿era Hades? No, no parecía humano ni máquina. Más bien un fantasma. Con una voz terrible. Solo sabemos que te quiere muerta. Por mi conexión con Elizabeth. Será eso. Hades usa los Eclipse para resucitar a los robots de Faro. Pero si Elizabeth consiguió detenerlos hace siglos, si creó armas especiales, tal vez a Hades le preocupe que haga lo mismo. Según los datos antiguos que he recopilado, existen indicios de unas superarmas en desarrollo. Para detener a los robots, quizá los antiguos tuvieron que destruir su civilización. Has estado usando mi foco para espiarme. ¿Cómo es posible? Cada foco emite una señal, una voz, que solo otros focos pueden oír. Sé cómo hilvanar esas voces juntas, cómo hacer que hablen unas con otras para comunicarse, incluso a larga distancia. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Con años de estudio y experimentación. En principio, no es muy diferente a cómo saboteas las máquinas. Yo saboteo focos. ¿Y también puedes espiar los focos de otros Eclipse? Casi siempre. Solo diré que sabotear sus conexiones es complicado. Hay ¿alguna posibilidad de que Elizabeth Sobek aún siga con vida? Es poco probable, pero no imposible. Entre los datos antiguos que he recopilado figuran técnicas para alargar la vida. Productos farmacéuticos, lo que para nosotros es medicina.
Había otros en los que se perfeccionaba la congelación y descongelación de gente. ¿Congelación y descongelación? La criogenización. Pero tenía sus problemas. Según Elizabeth y sus conocimientos tecnológicos, no descarto la idea de que averiguase cómo hacerse inmortal. Pero son hipótesis y pérdidas de tiempo. Elizabeth le dijo a Ted Faro que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos para poder hablar de Zero Dawn. El lugar todavía existe. Es una ruina. Los Oseram lo llaman cementétrico. ¿Cementétrico? ¡Qué alegre! Lo encontrarás en las montañas del este, enterrado bajo los rollos de un diablo metálico. Un BOR-7 Horus. Hemos descubierto que se llama así. Volveré a hablarte cuando llegues. Lo estoy deseando. Algún día nos veremos en persona y espero que tus modales sean mejores. En fin, al menos la bajada será mucho más rápida que la subida. Ahora por el mando robótico de Estados Unidos y los secretos de Zero Dawn. Lluvia. Bueno, menos mal que soy resistente al agua.